Me encuentro en uno de los sitios históricos de Nicaragua, la avenida peatonal Augusto C. Sandino, antes avenida Roosevelt. Este sitio fue testigo de una de las más brutales masacres cometidas por la dictadura somocista. Este capítulo de nuestra historia se conoce entre nuestro pueblo como la masacre del 22 de enero de 1967. Acompáñenos a un recorrido que nos ayudará a entender cuál es el contexto en el que se dio esta lamentable tragedia. Ahí se evidenció lo que era el gobierno dictatorial de los Somoza, sí, el gobierno liberal, y ahí nomás se evidenció el pacto libera-conservador que se ha venido haciendo y que te hablé de toda la historia. Esta marcha se desarrolló de cara a las elecciones que se realizarían el 5 de febrero de 1967. Habría sido convocada por el Partido Conservador con Fernando Agüero Rocha a la cabeza, quien era el candidato presidencial de la recién formada Unión Nacional Opositora 1. Y ocurre esta masacre porque el caudillo conservador y su grupo, en una actividad conspirativa con ex oficiales de la Guardia Nacional y otros políticos, querían tomar el control del poder quitando a Somoza. Eso no lo pueden lograr, y en la esquina de este edificio son ametrallados por el batallón Somoza de la Guardia Nacional. Se estima que el 22 de enero de 1967 fueron más de 1.500 personas las que perecieron a causa de las nefastas balas disparadas por la criminal Guardia Somocista. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 22 de enero de 1967, quedaron completamente enterrados en la historia de Nicaragua los liberales y los conservadores. Somoza por la masacre y los conservadores por la traición al pueblo. Y el Frente Sandinista en ese mismo año impulsó la guerrilla de Pancasán en agosto de 1967. Y ahí murieron muchos combatientes sandinistas luchando contra la dictadura somocista. Entonces el pueblo nicaragüense comenzó a ver, a partir de 1967, que la real alternativa del pueblo y de la nación nicaragüense era el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De tal manera que el 22 de enero es un cierre de la historia. Y nuestro pueblo siguió en su lucha hasta alcanzar su libertad el 19 de julio de 1979. Hoy, donde nuestro pueblo cayó, la revolución instauró el espacio donde sesionan nuestras y nuestros legisladores, el cual lleva por nombre Mártires 22 de enero, reiterando con ello que los anhelos de paz, libertad y autodeterminación de estos mártires son actualmente la realidad que vive el pueblo nicaragüense.